Bien, pues volvemos a la hora del café, seguimos con la cultura. Y hoy hablaremos con un gran ilustrador. Ilustrador que se formó en el centro de Barcelona, que llega a Esparreguera con una muy larga trayectoria, pero además cuando empieza tiene en quien fijarse muy cercano. Sus pasos con aquellos primeros trazos, queremos saber, que fueron en carbón, le ponen en el camino artístico, el carboncillo, el lápiz. Lápiz, más que nada, lápiz es el Isidra, principio. Inquieto, romántico, viajero, familiar, extrovertido, aficionado a recorrer cualquier cosa, o a recoger, sobre todo, cualquier cosa que le inspire. Sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, hola, Isidra. Hola, buenas mañanas. En ese caso, vale. En mi caso. En tu caso. Sí, ahora sí. El que nos escuche, ya veremos. Esto ya. Bueno, hablábamos del carboncillo. El carboncillo, el lápiz es la madre de todos los dibujos. De todos los dibujos. Sí, el carboncillo viene luego, pero el lápiz es la base de todo. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Bueno, mi hermano, que tenía 10 años más que yo, y 10 años cuando uno tiene 5 años son muchos años, porque él tenía 15 y iba a la suya, pues dibujaba mucho, dibujaba muy bien. Tanto era así que a los 17 años o 18, muy joven él, empezó a dibujar modelos de moda, o sea, figurines de moda para una gran empresa catalana, y bueno, empezó a hacer cosas muy bonitas, ¿no? Bonitas, pero que a mí no me gustaban mucho, porque a mí las señoras aquellas de los figurines de los años 50, con aquellas modas entonces y tal, no, tampoco no me gustaba mucho, pero me gustaba porque dibujaba de todo, o sea, hacía otras cosas, hacía apuntes por la calle, iba a dibujar cosas, dibujaba muñequitos en plan cómic, era muy bueno. Y yo, pues aquello lo veía desde pequeño, desde los 5, los 6, los 7 años. Y yo siempre dije que quiero ser dibujante, pero no de modelos. Yo no quiero dibujar figurines. Y yo dije, yo quiero ser dibujante de cromos. ¿De cromos? ¡Eh! Entonces, ¿quién fue tu mentor o quién fue la inspiración para llegar a ello? La inspiración era que yo era un compulsivo coleccionista de cromos. O sea, yo a los 8, 9, 10 años, mi ilusión era coleccionar cromos, llenar álbumes. Es que tú eres joven. Bueno, vale, gracias. Y en tu edad, en tu juventud, ya en tu niñez, ya habían otros motivos, ya habían otras cosas. Pero cuando yo era pequeñito, no había nada. No había ni televisión, no había... La televisión la tuve muy tarde, pero bueno. Bueno, sí, la tuviste también tarde, pero estaba. Los cromos, estaba loco con pues los está, cromos. Pues eso lo que digo. Los tebeos. Los tebeos también. Pero el tebeo era una evasión, en plan, pues aventura, diversión. Yo pues leía cada semana Capitán Trueno, leía Pulgarcito, el DDT, el Tío Vivo. Además, lo podía hacer eso porque mi tía, la tieta Montserrat, tenía una paradeta de periódicos y revistas en la calle, en Vilaetana, esquina Alta de San Pedro, al lado del Palau de la Música. Bueno, pues allí yo iba cada noche, cuando salía de la escuela a las 6, si era en verano, pues había luz. Día, ¿sí? Pero iba allí y me sentaba al lado de la paradeta esta, me ponía aquí con el tebeo, el periódico, bueno, periódico no, el Pulgarcito, el DDT, el Tío Vivo, todo lo que sea. Y me gustaba mucho, pero, esto era la diversión, era la cosa, la aventura, el Capitán Trueno, el Jabato, el Corsario Negro, eso sí, pero, mi ventana al mundo era el cromo. O sea, con cromos tenías los animales de todo el mundo, de la selva misteriosa a los abismos del mar. Ese fue uno de los primeros álbumes que yo coleccioné. Luego había Historia Natural. Luego había, pues Historia de España. Luego había Los Automóviles del Mundo. Que era, o sea, allí te venía un Chrysler del año 55 y decías, ¡hollo! Te venía un Buick. Yo aprendí los nombres de los coches americanos por los cromos. Por los cromos. Cadillac, sí. Buick, Studebaker. El Moto Guzzi, que no sabíamos cómo pronunciar Guzzi. Eso no lo he oído nunca. Bueno, pues escucha, estos eran los coches que veíamos en los cromos, mientras que por la calle pasaban
coches negros, porque 600 aún no estaba. Cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 10 años o 9, no habían 600, habían coches negros cuadrados como la mayoría parecían aún del Elion Ness. O sea, habían coches muy, muy así, y los taxis ya ni te digo. Claro, visto, y negros casi todo. Y visto aquello, y luego te salían allí el Buick del 56 de color azul, y decías, ¡guau, qué bonito es ese coche! Y largo y grande. Eran Aigas, eran Aigas. Aigas. Eran el coche grande, el más grande que Aiga. Eso es lo que pedía. Quiero un coche. Sí, pero claro, el más grande el que Aiga. Que el Aiga. Se quedó un buen nombre. Hablamos de los mentores y la inspiración. Veo que has tenido muchas influencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y dentro de los cromos, lógicamente, muchísimos. Sí, sí, sí. Pero aquí hubo una casualidad, muy casual. Y es que cuando yo tenía, pues, 10, 11 años, hacía colecciones de cromos. Y uno de mis dibujantes preferidos, porque era el que hacía más cromos en aquel momento, era Miguel Conde. Miguel Conde hizo los cromos de Historia Natural, dibujó cromos de para Gallina Blanca, dibujó cromos de colecciones Nestlé, aquellos cromos de Las Maravillas del Mundo de Nestlé. Hacía muchas colecciones, muchos cromos de ese tipo. Y bueno, a mí me gustaba, los veía y decía, pues es de los dibujantes de cromos que me gustan más. Y ese señor, por casualidad, estaba haciendo publicidad, aparte de sus cromos, estaba haciendo publicidad en Brasil, y con la empresa de publicidad en la cual él trabajaba, vinieron aquí a montar una agencia en Cataluña. Y él vino de director artístico y tal y tal y tal. Y mi hermano estaba en la empresa que se fusionó con esa empresa. Ajá. Entonces se conocieron y mi hermano le contó mi de esto, ¿no? Por los cromos, ¿no? Ah, qué bonito, tal, a ver, que venga, lo vamos a conocer y tal. Yo fui a verle un día, allí donde trabajaba mi hermano y el señor de Seconde, y estuvimos hablando y tal, y vio que dibujaba yo muy bien y que le gustaba cómo yo hacía las cosas, y así que él dejó de trabajar en aquella empresa y montó un estudio por su cuenta, me llamó para que fuera con él. Y así estuve durante 3 años aprendiendo el oficio de ilustrador de cromos, porque yo hasta, quien dice ilustrador de cromos, ilustrador de cualquier cosa, aunque el cromo tiene una cosa especial, y es que los colores han de ser vivos, las cosas han de ser sencillas pero al mismo tiempo que se entiendan. Con fuerza, sí. El cromo tiene eso, mientras que una ilustración depende del target para quien vaya, ¿no? Bueno, el caso es que durante 2 o 3 años, 4 años, estuve aprendiendo la técnica del cromo. Con él hicimos colecciones de cromos a medias, hasta que un día ya, pues dije, bueno, pues ahora ya sé dibujar cromos, pues ahora me voy a dibujar cromos por mi cuenta. Y en el año 69-70, yo tenía ya 22 años, entonces empecé ya a trabajar. Empecé con Bruguera, empecé con Editorial Teide, con Luis Romero, con editoriales que hacían cromos, hasta que esto se acabó, porque los cromos, llegó un momento en que solo, hasta ahora, solo se venden cromos de fútbol. Porque eso sigue, ¿eh? Panini sigue haciendo cromos de fútbol. Efectivamente. Pero el único. Trabajaste, empezaste a trabajar muy joven. Sí, a los 14, 15 años. Trabajaste en muchos encargos importantes. De todos ellos, ¿a qué trabajo le tienes más apego especial? Mira, lo del cromo fue magnífico. Y hice cromos pues para Bruguera desde el 70 hasta el 80, luego con otra gente, y luego cuando se terminó el tema de los cromos, aún seguí haciendo algo parecido a los cromos, aunque no eran cromos concretamente, pero eran aquellas pegatinas que salían en los boquicaos, en las tiras de donetes, tiras, de aquellas tiras largas. Bueno, de eso, entre boquicaos y tiras de donete, pues debía hacer unos 300 o 400 tiras y dibujos, ¿no? Muy bonitos, de animales prehistóricos, de animales en riesgo de supervivencia, y otras más divertidas, de temas, de frases curiosas, de tal, bromas, bromitas y cosas así. Hice muchísimas, pero esto es una cosa por un lado. Luego, lo que aún la gente me recuerda más fue una época de los años 70, 70 y pico al 80, donde estuve haciendo cómics de terror y de ciencia ficción para Estados Unidos. Es lo que te iba a preguntar. Como aquello se publicó luego en España, en la editorial Garbo lo publicó en revistas como
como Bampus, el Creepy en español y tal, igual, Vampirella, pues aquellos dibujos los conoce mucha gente. Lo que pasa que estuvo la cosa bastante olvidada hasta que ahora, con el tema del Facebook y del Google y de la historia, pues esas cosas vuelven a hablarse. Y no pasaría que alguien me recuerda los dibujos que yo hacía para Warren, para y, tal, a ver, para y yo, mira, ayer mismo yo he visto el Vampirella. Me escribió, ver, me escribió ¿cómo te salen esos dibujos de esas mujeres tan explosivas en una época tan restrictiva? No, yo no. Yo trabajé para la revista Vampirella, pero con temas genéricos de ciencia ficción y de monstruos. Vampirella, el personaje Vampirella yo no lo dibujé nunca. Lo he dibujado ahora, algunos días. Y verás que en Facebook, si lo buscas, encontrarás dibujos míos de Vampirella. Pero son dibujos que ahora he hecho porque me los ha encargado alguien. Ah, bien. Me dijo, ¿por qué no dibujas un Vampirella? Bueno, pues sí, la dibujaré. Pero el gran creador y el gran dibujante de Vampirella era Pepe González. Mm. Pepe González era el que inventó el personaje, o si no lo inventó él, gráficamente lo inventó él, y es el que bueno, el que hacía los cómics de Vampirella casi siempre. Mm-hmm. Yo hacía personajes diferentes, historietas cortas de 8 o 9 páginas, que te digo, de terror, cosas de Edgar Allan Poe, cosas de Maupassant, cosas de, bueno, de los clásicos de la historia así del terror, ¿no? De hecho, ahora que comentas, ya has comentado a varios, supongo que todos os conocíais, los ilustradores. A ver, no mucho, porque cada uno vivía en su casa y eso es muy malo para el tema de conocerse. De relaciones. Pero sí que os habéis conocido. Sí, 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 la mayoría sí. Claro, lógicamente, la mayoría, tu trabajo comparado con otro trabajo. Que sí. ¿No? A la mayoría sí. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí. Eso te ha dado una perspectiva de la vida y la sociedad muy personal. ¿Cuál es el futuro de los ilustradores de mesa, lápiz, papel? Bueno, mira, ahora mismo. Cierro un momento la pregunta anterior con un par de cosas. Había hablado de los cromos, te hablé de los cómics de ciencia ficción y de terror. Correcto. Luego, he estado muchos años, hasta hace 4 días, haciendo libros ilustrados para chicos. Algunos para Estados Unidos, otros para aquí, para La Galera, en catalán, en inglés, aunque no lo hablo, pero me lo traducían, dibujos de superhéroes, cuentos de tortugas ninja, de lo que quieras. Esa fue la tercera parte. Y la cuarta, que se solapa con ellas y van juntas, pero que ha sido mi cuarta base de la mesa de mi trabajo normal, es los juegos de mesa. O sea, yo hice juegos de mesa para Cefa, juegos de mesa para Disset, juegos de mesa para Educa, y eso me ocupó pues también unos 20 años de mi vida haciendo un montón de juegos que pues igual entre juegos y puzzles podríamos hablar de más de 50. Y yo he visto, aparte de eso, las otras cosas que me gustan, porque a mí me gusta dibujar cualquier cosa. Y de ahí vamos. Yo he visto, dime, un dibujo, primero lo vi a lápiz, sí, luego coloreado. Ya que has hablado de ello, hay una cosa que siempre te ha atraído. Sí. Y es un pato. Hombre. Que va de todo y en cualquier lugar. Sí. Sí. A ver, a mí los animales vestidos de persona me gustan mucho. Los gatos. Pero claro, el gato, tú lo vistes de persona y el gato tiene 4 patas. Es difícil moverlo, mientras que un pájaro, un pato, como que anda de pie, pues oye, le pones una chaqueta y a correr. Te sale un pato con 2 patas. Y me gusta, pero yo no es un pato disfrazado, no, es una persona normal, con sus piernas, sus brazos, pero con cara de pato, con cabeza de pato. Y ese personaje lo dibujo mucho, lo pongo en sitios, lo pongo en iglesias románicas, lo pongo en estaciones abandonadas de Soria y Burgos. Me gusta ponerlo como motivo humano, patuno, bueno. Patuno, patumano, 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 podríamos decirle. Pero hay patumano, una cosa, muy bueno. Hay una cosa que me llama la atención. Dime. Hombre viajero, Burgos, Soria, has hecho mucho trabajo ahí, pero... En Sigüenza principalmente. Y empezaste, no hace mucho tampoco, no, a dibujar cosas más cercanas, pueblecitos donde
pues bueno, vas a descubrir pequeños rincones. Sí, eso me gusta muchísimo. ¿Para ti qué es la piedra? Eso es lo que más me gusta ahora. ¿Por qué nos volvemos atrás? La piedra, la madera, el hierro, o sea, los materiales naturales. O sea, en casa tengo mucho trasto. O sea, a mí, por ejemplo, lo primero que dije es, oh, ¿qué hace esa máquina de escribir aquí? Esa Underwood del año 15, ¿no? O cualquier... Bueno, sí, bueno, pero... Todas esas cosas, años 30. Todas esas cosas me gustan muchísimo. Y en casa tengo muchas, o sea, trastos que otro diría... ¿Dónde es vas un con trasto, eso? Pero no es un trasto. O la señora aquella japonesa que dice que lo que hay que hacer es limpiarlo, ¿no? Y quitarlo. Marie Kondo o algo así. Marie Kondo. Que dice, fuera, todo, hay que quitarlo todo y la vida tiene que ser el futuro y el pasado, olvídalo. Aquí vosotros estáis llenos de libros antiguos, claro. O sea, antiguos y cosas presentes. Libros antiguos, pero antiguos hay muchos. Hay mucho trabajo. Esos de aquí, ¿ves? Que hay que darle. Los que me gustan más son esos tres que se ven aquí antiguos. El arte, volvemos al arte. Oye, las cosas antiguas me gustan, pues porque me gustan. Y además me gustan dibujarlas. Pero es porque tienen un recorrido. Claro, pero es que me gusta. Yo, esa máquina, por ejemplo, de escribir, la dibujaría con todos sus detalles, con sus botoncillos, con su. Lo haría. Me gusta. Claro. Me gusta. Por eso la pregunta de que eran otros tiempos, otra mentalidad, la mesa y el lápiz se está cambiando por la tecnología. Bueno. ¿Qué le está pasando? ¿Es el papel el fallo? ¿El coste del papel que la gente no se entrega a esa emoción que a ti te llena? No sé. No creo que sea el coste del papel. Tampoco, por ejemplo... Yo hace 20 años que oigo hablar de que el libro se acaba. Sí. Y nunca se ha editado tantos libros como ahora. Efectivamente. Otra cosa, yo hace como 20 años, porque esto de lo digital empezó un poco en la época de cuando las Olimpiadas en el 92, o sea, en 92. Hace unos 30 años que la cosa digital empezaba a hacerse infografías, cosas de esas que se empezaron a hacer hace 30 años, o sea que ya son muchos. Pero entonces yo empecé a pensar... Que se acababa el dibujar a mano y que o bien te ponías a estudiar el tema digital o si no se te acababa el futuro, ¿no? Bueno, eso lo empecé a pensar un tiempo, pero luego pronto me di cuenta que yo, trabajando a mano, pues tenía una experiencia y había conseguido un punto más o menos de perfección, entre comillas, que difícilmente lo conseguiría trabajando digital, porque ya casi no tendría tiempo. O sea, si yo he estado 60 años para conseguir cierta práctica y cierta técnica, yo no tengo 50 años para preparar lo otro. Y dudo de que sea fácil, porque realmente la gente se engaña. La gente se piensa que trabajar con Photoshop es muy fácil. Pero luego ya ves las tonterías que se ven y las cosas mal hechas y folletos que no se entienden y textos que no se leen, cosas pequeñitas escritas en gris sobre negro que no puede verlo nadie. O sea, la el digitalización. El ilustrador de ahora ha cambiado mucho de lo que era. La digitalización está muy bien, pero a veces no resuelve las cosas. Por otro lado, ves diseños hechos con ordenador, carteles y cosas esas, y excepto algunos muy creativos, los demás se parecen mucho todos, porque es que es tan fácil pegar una cosa, cogerla y meterla y pum pum, hacer un puzzle, muy fácil. Entonces yo pensé que esto se acabaría, luego pensé que no se acabaría y luego me di cuenta en el mundo americano, principalmente, de que en América valoraban mucho la cosa hecha a mano, y hubo muchos años en que a mí me estuvieron pidiendo libritos y cosas y cuentos y tal, sí, me decía, pero hecho a mano, porque para hacerlo digital ya hay mucha gente. Pero hecho a mano, y claro, pasaban los años y cada vez gente que trabajara a mano había menos. Ahora ha vuelto, porque por ejemplo yo ahora viendo por internet con páginas web en las cuales yo pues o muros de Facebook en los cuales entro y cuelgo cosas y tal, me doy cuenta que se le da mucha importancia al lápiz, pero oye, muchísimo dibujos a lápiz, dibujos hiperrealistas, dibujos grandes hechos aquí como fotográfico, pero hecho a lápiz. Esas cosas yo hace 20 años no las veía. Y ahora sí, ahora están ahí.
y pienso que, bueno, pues igual la cosa, el lápiz y el carboncillo y eso que decías antes, pues igual sigue viviendo años y años. Es lo que te iba a comentar, ya que lo sacamos. ¿Qué materiales empleas tú para tu trabajo? Bueno, yo empleo muchos materiales. O sea, el rey del material y con el cual yo me encuentro más a gusto es el lápiz. Pero claro, todos mis libros ilustrados infantiles y juveniles para la galera, libros de texto para escuela, que hice muchos en los años 70 y 80, todos esos los tenía que hacer con tinta, que entonces había plumilla. Luego más tarde hubo el Rotring, que era un asqueroso aparato que se estropeaba cada momento porque se embozaba y no sabías qué hacer. O abrías, veías que había un hilillo dentro, lo quitabas y no lo podías poner nunca más. O sea, qué desastre. Pero luego vino el ayuda, los rotuladores esos delgaditos de calibrados que hay de 01, sí. 02, 03. Sí, y eso es fantástico porque con eso haces lo mismo que hacías antes con un rotulador, no, con un Rotring. Pero con mucho menos problema. Claro, si compras uno, como los que compro yo, que no se secan, encima si lo dejas 2 días sobre la mesa, cosa que yo hago mucho sin cerrar, funciona. Que hay otros que a los 10 minutos... Ya no puedes usarlo, se cristaliza. Eso está muy bien, muy bien. A ver, no tiene la... También otra cosa, porque antes se trabajaba con plumilla, pero también se hacían los cómics y los plumas con pincel. El pincel era muy difícil, a mí me costó mucho aprender a trabajar con pincel, pero lo aprendí con Disney, porque yo también he hecho Disney, ¿eh? O sea, aquí donde me ves, me pasé 10 años de mi vida también trabajando con Disney. Con Disney, si te fijas, los personajes Disney tienen perfiles gruesos y delgados, o sea, una cosa muy sutil y muy difícil de hacer, que solo lo hacen especialistas. Y bueno, aprendí que iba a hacerlo, pero uso muchas otras técnicas. Luego están las técnicas de color. Bien, pues volvemos con todos ustedes. Ya saben, Librería Solidaria, unos entran, otros salen. Y estamos en la segunda parte, en una segunda parte que va a ser muy densa. Sí, porque es un maestro aquí donde lo tenemos. Bueno. Un hombre que lleva más de 15 años dando clases. Bueno, es el motivo de enseñar dibujo? A ver, clases tampoco nos es la palabra. Seríamos un coach de coach, de dibujo. Vale. A ver, a mí me pasa que yo no sé hacer otra cosa que dibujar. Mi mujer me dice, hombre, vale, que dibujes, pero podrías aprender a poner un enchufe, podrías aprender a hacer cosas o lo otro. Yo no, yo es que no sé. Cada uno lo suyo. No sé cómo, no he puesto nunca una lavadora. Hostia, sería un problema para mí, tendría que mirar el manual, el ¿no? manual. Y lo hubieras dibujado. Y de cocina, tú. Y de cocina tampoco, o sea, haz un huevo frito. Un huevo frito. Sí, pero primero hay que poner el aceite, o sea, es un problema. Vale, dibujar me gusta muchísimo y es lo que he hecho siempre. Entonces, me he dado cuenta con los años que ser un dibujante no deja de ser un cierto privilegio, porque estás haciendo toda la vida lo que te gustaba hacer de pequeño, cosa que no todo el mundo hace, solo los futbolistas, que bueno, jueguen a fútbol y siguen toda la vida haciendo fútbol. Pero las demás personas, normalmente, no. O sea, ahora están mucho de moda los grupos de juegos de mesa, los jugones que les llaman y tal, mucho de esos. Y esos siguen también, pero lo hacen a más, como diríamos en Cataluña, a más. Porque ellos tienen su oficio, su trabajo, y luego hacen grupos de juego y tal igual. Pero su trabajo lo tienen. Ahora, un dibujante, si puede, un ilustrador, oye, vive de eso. No es que lo haga a ratos perdidos, y eso es un cierto privilegio que te digo, solo lo hacen futbolistas, dibujantes y músicos no mucho, porque el aprender a componer o aprender a hacer música es una cosa, un aprendizaje difícil, mientras que los niños antes de escribir ya dibujan. O sea, dibujar es lo primero que haces. Sí, pero perfeccionar el dibujo, eso es otra cosa. ¿Qué actitud hay que tener precisamente para ello? Se dice que el dibujante pues nace, o sea, que hay una
Yo no lo sé. Yo sé que de pequeño, muy pequeño, dibujaba muy bien. Y mi hermano también. Y mi hijo también. Por lo tanto, pienso, hostia, pues quizás sí que hay una predisposición genética o lo que sea a dibujar. Porque ya somos tres de la familia. Mi tía, la tía Montserrat de los periódicos, también dibujaba muy bien. O sea, pero no se dedicó a ello. Pero va, somos ya tres de generación que nos hemos dedicado a dibujar. Mi hermano, yo y mi hijo, que se dedica a ello. Y pienso que quizás sí, pero me cuesta entenderlo. O sea, me da la sensación de que es más bien que te guste, porque te gusta, y entonces vas practicando y no te cansas. O sea, yo, por ejemplo, eso de pasarme noches enteras dibujando toda la noche, y no una, sino a veces dos a la semana, eso lo podía hacer porque me gustaba mucho. Porque si no, no hubiera sido capaz de aguantar tantas horas haciendo lo mismo. Me gustaba. Has hablado de la infancia. Eso. Y te has regodeado. Aquí viene. Y te has regodeado. Atendiendo a esas palabras. Aquí viene. Tengo un copia y pega. Sí. Que te voy a leer. Sí. A ver si lo recuerdas, algo que le decías al grupo de alumnos o no sé si alumnos o compañeros de dibujo. Dibujar y pintar no les ha sido a tus alumnos necesario. Pero ahora, en una dimensión de vida que entronca con la libertad de la infancia. ¿Revives tu infancia? A ver, eso lo puse en el Facebook un día, sí, y me parece que lo dirigía. Cuando dirijo cosas a la gente del oficio, siempre lo empiezo con el titular Compañeros Mártires. Esta es la entrada. Y normalmente la hago en castellano porque tengo más compañeros mártires dibujantes castellanos que catalanes, que también tengo. Bueno, ya sabes que mi Facebook es bilingüe. Correcto. Cuando hablo de política hablo en catalán. Cuando hablo de ¿Y por qué en catalán, en política? Pues porque me interesa más la política de Cataluña que la política de fuera de Cataluña. Por lo tanto, tengo que hablar de l'Aragonès o d'això, o d'en Pujol. Ah, clar, ho fas a cadascú, ho sé. Llavors en català i dic, oh, em sembla a mi que aquests del PSC, no sé què, em sembla que aquests de Junts s'equivoquen en sortir del govern. Aquestes coses les poso en català, perquè clar, és que és el que és. Bueno. Però si tinc que parlar dels pressupostos de Sánchez... El dibuix és una mica el còmic. ¿Eh? O sea, a ver, tú juegas una mica a fer el cómic. Ya puede grabar. A fer el cómic vos día, fe. Bien, pues ya ven ustedes que seguimos estando en la librería solidaria y de vez en cuando nos sorprenden cosas. Estábamos comentando sobre el por qué hablar en catalán o en castellano, en ciertos momentos, sobre todo cuando habla de política. Y yo le pregunto, ¿es que la política es un cómic y el dibujante lo que está haciendo es hacerlo cómico? Bueno, que ni se diga, no lo hago en ese sentido. Es porque pienso que hay cosas que les interesan más a gente que habla un idioma que a otro. Y claro, los temas puritis catalans, yo los explico en català porque es más fácil. Encara que... me cuesta más escribir en catalán que en castellano, porque yo soy... Efectivamente. Yo he estado estudiando en escuela franquista. Claro. Claro. Eso nos pasa. Más. Eso nos y pasa. Nunca he querido reciclarme suficiente. O sea que nunca he asistido a escuelas de catalán, que podía haberlo hecho, para escribir más correctamente en catalán. Pero mira... El tiempo. El ya tiempo. Has estado hablando tiempo. De tiempo. Y además, ¿qué se te diga? Se entiende. Además, el catalán es muy pejiguero con aquellos acentos para un lado y para otro. Y si el acento está al revés, tampoco lo pasa nada. Efectivamente. Ya ves, ahora quitan acentos. En catalán quitan acentos. Ya ves. Hablando de cambios. Cambios. ¿Cómo ha cambiado el material que empleabas antes, cuando empezaste, cuando estabas en pleno apogeo, al de ahora? Bueno, realmente ahora todo lo que sirva para editor, para editar, pues es digital, o sea que todo, prácticamente todo se hace así, excepto algunas cosas. La laguna analógica que aún existe es la del libro infantil.
relativamente, hay un tanto por ciento, pero hay un tanto por ciento que sí, porque maestros, educadores, padres, tal, consideran aquello de que el dibujo hecho a mano pues tiene un valor, popo, papá, y tienes razón. Uh-huh. Entonces, en ese campo, pues aún existe el dibujo manual. Pero en otros campos, en el campo de las revistas, de los portales de libros, de tal y cual, pues o se usan fotografías o se usan dibujos digitales, que están muy bien y que hay genios del dibujo digital, claro que sí. Uh-huh. Ha cambiado muchísimo. Pero bueno, también hay otra cosa. Incluso en esas cosas modernas con las cuales se dibuja las tabletas directamente, digitalizadoras. Incluso en esto, pues hay que dibujarlas a mano, no te sale el dibujo solo, que hay gente que se piensa que el dibujo sale solo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no dibuja, sino que caza algo en un sitio y hace un trazo y ya está a correr. Pues un poco, has hablado de las tecnologías, sí, de tu mesa de dibujo. Vamos a hablar, pero no hoy. Hoy no vamos a hablar de mesa de dibujo. Mesa de dibujo. Porque era una mesa de dibujo, señoras, señores. No. No es una mesa cualquiera. Bueno. Les dibujaremos de palabra cómo es una mesa para que un ilustrador haga realidad un sentimiento, una imagen que él crea de algo que incluso le pueden decir y que luego quede para el resto de las generaciones. Hablando de generaciones, ¿las nuevas generaciones crees que sabrían salir airosos si prescindimos de la energía eléctrica? Bueno, esto es otra. Hay dos problemas aquí. Y es el de que sin electricidad, pues no funciona. No solo los cajeros automáticos, no funcionan los coches dentro de poco, que también esa es otra. Porque mira, en Mad Max iban peleándose por un barril de gasolina. Pero si no hay electricidad, los coches ya no andarán de ninguna manera, porque al que se agote la batería, ya como la cargas. Eso es un problema. Y luego hay otro problema, y es el de los originales. Es un problema que la gente quizá no piensa en ello, pero yo, que soy un viejo ilustrador viejo, los viejos ilustradores, como los viejos rockeros, pero viejo ilustrador viejo, pues oye, para mí es una gran alegría conservar originales. Uh-huh. Y ahora, pues la gente joven que ilustra digitalmente, pues no tiene originales, no existen. Hay esa historia que se está montando ahora, que compras compras un original virtual, que no sé qué, no sé cuántos, que se paga como si fuera una cosa tangible, pero no lo es. Yo no sé, quizás sí, pero bueno, pasa lo mismo. En el momento en que se vaya la luz, también te quedarás sin la imagen digital. A la hora de poderte definir, hay que definir a los personajes por el trabajo que han hecho en su vida, ¿no? Si tuviéramos que hacer apartados, ¿en cuántos apartados ha trabajado Isidre Monell? Aquí, esto es lo que te contaba yo antes de que tengo ganas, y estamos preparando una exposición, no solo de mis dibujos actuales, sino de mi trayectoria. O sea, poder exponer pues desde los cómics, a los cromos, a los puzzles, a los libros infantiles, a Disney, a tantas cosas. Y esto creo que es importante porque mi trayectoria es... A mí me han bautizado como todoterreno de la ilustración, por ejemplo. Todoterreno de la ilustración. Vale, muy bien, es posible. Pero es que es así. Por un lado, porque son muchos años, porque llevo 60 años de trayectoria, desde la publicidad que empecé, hasta ahora. Bueno, hasta hace tiempo, ahora dibujo lo que me gusta, por cierto, ya es mucho. Pero me gustaría hacer esa exposición para que se viera todo eso, porque no es normal aglutinar en una sola persona tantas técnicas, y no solo técnicas, sino tantos procedimientos y tantas, como si dijéramos, expresiones diferentes, o sea, desde el libro al juego, al cómic, a todo eso. Los cromos famosos. Esto es bonito y sería bonito de poderlo enseñar y mostrar a nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Y es lo que pienso. Yo muchas veces lo he contado. Si yo hubiera estado en Estados Unidos, donde haces un libro y ese libro pues saca 500,000 de ejemplares, y si los vendes, pues fantástico. Pero aquí no es así. En América puede haber una persona especialista en ilustrar locomotoras y es conocido en todo el mundo como dibujante de las locomotoras.
Pero aquí no, tú aquí si haces locomotoras, a no ser que vendan los dibujos en América, en España un dibujante de locomotoras, vale, hace un libro de locomotoras cada 20 años. Por lo tanto, yo he tenido que hacer de todo por fuerza, no porque me guste, aunque luego me he dado cuenta que me gustaba, pero en principio no era así. Eso me hace preguntar sobre sobrevivir. ¿Cómo sobrevive un profesional ilustrador en estos momentos en que el impreso corre malos momentos y los estereotipos están cambiando? Estamos con la tecnología, ciertos rasgos que la mano tiene, no lo tiene un digital. ¿Tú crees que todo esto va a quedar mecanizado? Y nos vamos a olvidar de ese sentimiento que tiene el momento del trazo, bueno, ese tiempo que tú te tiras en hacer una línea y estás pensando el porqué de esa línea. Escucha una cosa, y la siguiente. O sea, escucha una cosa. Hace 25 años se dibujaba con el ratoncillo aquel, el ratón de mus. Luego se dibujaba con un tablero y con un lápiz electrónico. Yo he tenido un lápiz electrónico de esos para dibujar cosas. Pero claro, la línea era, difícilmente tenía sensibilidad la línea. Era una línea bastante uniforme, aunque tampoco, porque habían unos que si apretabas más eran más gruesos. ¿No? Pero ahora es diferente. Ahora mi hijo, por ejemplo, tiene un aparato moderno con el cual puedes dibujar incluso con el lápiz. Tú dibujas con el lápiz y creo que dibujas aquí, ¡pap!, aparece en la pantalla. Claro, entonces con el lápiz, imagínate, es como si dibujaras en un... A ver, los primeros eran un problema porque era tan liso que era como si dibujara sobre un cristal. Y sobre un cristal no se puede dibujar. Tú sabes que para dibujar se necesita un papel concreto, grueso. Claro. Si es acuarela, más. Si es lápiz, menos. Pero liso, no. Un papel estucado no te sirve para dibujar con lápiz. Pues ahora hay unas, no sé cómo se llama, tiene un nombre esos aparatos, esas tablets modernas. Allí dibuja directamente con el lápiz, porque aquello tiene, pues, tiene una textura. O sea que el trazo se vuelve a existir, existe, el trazo existe. La intensidad del trazo, has hablado de ella y todo. Entonces, mi pregunta... De un hombre que se mueve... ¿Qué pasa, que no hay originales? Que se ha movido mucho... Ahí es la otra. ¿Qué es para ti un lápiz, un cuaderno, una cámara y, cómo no, una caja de colores? ¿Qué es para ti? Para mí el lápiz es lo principal. O sea, mi madre decía... En catalán, claro, decía... ¿Li no es un lápiz? Y ya no hay nen. ¿Sabes eso que dicen ahora? Le das la televisión antes y ahora dicen, le das un móvil y ya no hay niño. Porque, no hay niño. Pues eso me decía a mí. Con un lápiz. Es verdad, yo con un lápiz me pasaba. Mira. ¿Pero esto no es tu compañero de viaje? ¿Este material? No, mira, escucha. Cuando sales por ahí. Yo de pequeñito, pues en casa había muy poco dinero. Vivíamos aquí en la calle Mona, que el barrio antiguo era muy mal. Y entonces mi madre cosía todo el día. Mi padre tenía su trabajo, pero tampoco poco remunerado. Sí. Y mi madre, pues cosía. Y algún día a la semana iba a coser a casa de alguna persona, señora de esas que entonces a mí. Yo iba a colegio, no pasaba nada. Pero algún día, de vacaciones y tal y cual, me llevaba a casa de esas señoras. Y yo entonces, de pequeñito, entonces yo no era ni socialista, ni comunista, ni nada. Porque tenía 8 años, 7 años. Si me hubiera llevado de 15 años, me hubiera salido mi de esos revolucionaria. Porque yo salía de la calle Mónaco y tal y cual, aquella calle estrechita y tal. Entonces íbamos... A una señora que vivía en la plaza Calvo Sotelo, la plaza Francesc Macià de ahora, en aquel edificio encima de las, en el Sandoz, subías arriba y claro, un piso que no veía dónde se acababa aquel piso, pero era eso, iba allí, ella se estaba cosiendo un par de horas y a mí me daba un lápiz y ya no había niño, yo estaba aquí dibujando. Luego venía la señora y decía, ¡guau! ¿Cómo dibuja aquel nen? Claro.
ya está, ya, yo contento. Es contento. Pero me inventaba cosas, porque no es que copiara nada. Dibujaba animalitos, gatos, máquinas de tren. Lo coches, más cercano. Coches. Lo más cercano. Bueno, pues para mí el lápiz es lo máximo. Es el rey de la comunicación. Aunque no lo haya dicho, yo lo sé, porque nos conocemos hace tiempo. Él lleva en su pequeña maletita, pues lleva todos estos instrumentos. Para allí donde le tercie, o saca la foto porque va muy rápido, eso sí. O se me pone a dibujar en cualquier sitio, aunque sea un banco. Más fácil fotografía que dibujar, ¿eh? Porque luego hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Gracias por estar con nosotros en la hora del café. Estamos un poquito más cerca de él y pronto pues nos va a sorprender en febrero con esa gran exposición de sus trabajos. Espero. Esperamos, ¿no? Hay una cosa que me gustaría contestar, que nos ha cortado un momento, y es aquella pregunta que me decías de entroncar la infancia con la vejez y la libertad de poder hacer lo que sea. Es que no hay persona que venga a mi clase, bueno, clase entre comillas, porque yo más que maestro de dibujo, pues voy dirigiendo a quien quiere dibujar a lápiz, quien quiere dibujar a acrílico, quien quiere dibujar al óleo, lo que sea, yo lo voy dirigiendo dentro de mis conocimientos. Con lápiz, muchísimos conocimientos, la verdad, tampoco nos vamos a engañarnos. Correcto. Pero como pintor, bueno, soy un pintor normalillo, no. Ilustrador sí, pero pintor... Bien, entonces, no hay persona que no me diga, oh, yo es que no he dibujado nada todos esos años, pues que de pequeño me gustaba mucho. Y ahora empieza a dibujar de nuevo y dice, no sabes lo que estoy disfrutando dibujando. O sea, hay como un paréntesis, la vida real, tu trabajo, tus cosas y tal, y una infancia y una madurez o vejez o lo que sea, en la cual, como que eres libre de hacer lo que quieres, dibujas, porque es lo que realmente te gusta. Dibujas o haces teatro o haces música, ¿no? Pero sí, fíjate que todas son artes, ¿eh? Artes. Arte. No son... O artesanías, que también... Que yo, la división entre artesanía y arte, tampoco no la veo muy clara, ¿eh? Porque, bueno, pero vamos a poderla hablar, porque vamos a conocerlo un poco más, sobre todo, mucho más, porque le vamos a invitar hoy... desde aquí, al quién y qué, en cómo lo ves, Radio Esparraguera, donde ahí vamos a hilar un poquito más fino y además vamos a entrar en la parte más social, porque aquí donde lo ven, el quien entre en su Facebook podrá ver que habla mucho de política, de partes sociales. No se lo pierdan. La hora del café, hasta aquí hoy. ¿Bien? Y te espero, te esperamos, ¿cómo lo ves? Así que no te pierdas. No. Hasta la próxima.